A mí Dios me habló y me dijo. God spoke to me and said, Antonio Duncan Jr., la victoria va a venir. The victory is going to come. Cuando tú eres capaz de encontrar en el manojo de llaves. When you are able to find within the chains of keys. La llave que abrirá la puerta de tu milagro. The key that will open the door for your miracle. Usted tiene que entender algo. You have to understand something. Y es que este reino en el que nosotros estamos. And is that the kingdom that we're in. Es un reino de puertas. And it's a kingdom of doors. Pero también es un reino de llaves. But it's also a kingdom of keys. Pero usted tiene que entender algo. But you have to understand something. Y es que no toda llave sirve para abrir la misma puerta. And it's that not all keys is used to open every door. Cada puerta tiene su llave. Every door has its own key. No es la misma llave que abre la puerta de tu auto. It's not the same key that opens the door of your automobile. La que te abre la puerta de tu casa. That opens the door of your house. La llave que te abre la puerta del carro es una. The key that opens your car. Y la que abre la puerta de tu casa es otra. And the one that opens your house is a different key. El problema es que hay gente que por años. The problem is that for years there are people ha estado parada frente a la puerta correcta, that they have been standing before the correct door usando la llave incorrecta, using the wrong key. Tú tienes que entender, you have to understand, a utilizar la llave correcta para la puerta correcta, to use the correct key for the correct door. Por eso yo vine como profeta de Dios, that's how why I came as a prophet of a God, a decirle a alguien saldrás de aquí con llaves correctas, to tell someone that you will leave this. Te abrirán las puertas correctas. With the correct key that will open the correct door. Alguien tiene que levantar las manos aquí. Yo vine desde Colombia como profeta de Dios para decirte que hoy Jehová quita tu aflicción. Que Jehová va a hacer un milagro en tu casa en este día. Yo no sé si hay siete locos que están creyendo esto aquí. Yo no sé si aquí hay alguien que se va a agarrar del techo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Sabrás que profeta pasó por esta casa. En esta semana Jehová te va a sorprender con milagros poderosos. En esta semana Jehová sorprenderá a tus hijos. En esta semana el Padre sorprenderá tu economía. La aflicción de alguien es quitada en esta tarde. No importa cuánto tú has llorado hasta el día de hoy. Lo que importa es cuánto tú vas a reír a partir de esta tarde.